Buenos días. Esta semana, recuerden que como todos los viernes durante el tiempo de Cuaresma, se reza el Viacrucis en los distintos barrios. Esta semana corresponde en la plazoleta Madre Teresa de Calcuta a las 21 horas, están todos invitados. Sábado y domingo, como siempre, los horarios de misa, 18 horas San Carlos Norte, 19:30 parroquia, el día domingo 8:30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10:30 Plaza Matilde, si las condiciones climáticas lo permiten, 18:30 San José y 20 horas parroquia. Y les recomiendo venir este fin de semana, ¿por qué? Porque este fin de semana se lee el Evangelio de la parábola llamada del Hijo Pródigo y actualmente se la llama la parábola del Padre Misericordioso. ¿Por qué? Porque antes se acentuaba sobre el pecado del hijo, el que llevaba una vida disipada, el que le había pedido la herencia al padre y se había ido de la casa, el que se había peleado con su hermano y se nota que no se llevaba muy bien con el hermano y que el padre lo está esperando. Ahora se acentúa más sobre la figura del padre para que nosotros imitemos a la figura del padre. Fíjense las características del hijo. Centra la atención en el pecado. Padre, pecado contra ti, contra mi prójimo, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. ¿Y el padre qué es lo que hace? Se conmueve en sus entrañas, tiene un amor materno, es capaz de salir al encuentro del hijo y abrazarlo, cubrirlo y guiarlo, es un amor paterno, y lo saluda con un beso. Para San Lucas, el beso era la mayor expresión del amor de amigos. Es un amor materno, paterno y amical que está continuamente saliendo a nuestro encuentro. Y eso es lo que deberíamos gustar y saborear durante todo este tiempo de Cuaresma para que nuestra oración no solamente sea efectiva, la del cumplimiento, la de cumplo, rezo todos los días, sino que también aprenda a hacer un poquito de oración afectiva. Y por eso es bueno la participación en las misas, las confesiones frecuentes, las prácticas piadosas como el Vía Crucis, el Rosario, etc. Y además los invito también a, como ayer terminaron de armar el Calvario. Ustedes, si se acuerdan, había hace 27 años atrás colocaron la cruz del Calvario en el altar mayor. Antes estaba como está ahora. Nuestra Señora de Fátima, la copatrona de nuestra parroquia, San Carlos Borromeo en el centro y San José a la izquierda de San Carlos Borromeo. Luego se bajó la cruz con el propósito de recuperar el Calvario y el Cristo yaciente, que cuando uno entraba se encontraba a la derecha, entre la segunda y la tercera columna, o entre la primera y la segunda columna, se encontraba mano derecha. Ahora, cuando entran, en donde está el altar del Sagrado Corazón de Jesús, del Divino Niño, ahí al costado, gracias a la generosidad artística de Elsa, que fue la que pintó todo el fondo y la que restauró las imágenes para dejarla con más belleza, se van a encontrar con el Calvario. Les recomiendo venir a verlo, venir a visitarlo y sobre todo en este tiempo de Cuaresma acogernos al Cristo crucificado que nos da tanta vida. Y tener esta actitud como la que tienen San Juan y la Virgen María en el Calvario, la de la contemplación. La de la contemplación no del hombre muerto, sí la del hombre que da su vida, que se entrega para darnos vida a nosotros. Por eso los invitamos a todos. Ningún otro aviso más por ahora, porque no hay actividad extraordinaria. Sí, vayan preparándose para el lunes 8 de abril, que son las confesiones, vienen varios sacerdotes para atender confesiones, y para el bicicrucis del viernes 12 de abril, vayan arreglando sus bicicletas, aceitando las estrellas y los piñones, etc., y poniéndole ganas para venir a bicicletear y acompañar con la bicicleta el camino de la cruz. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos.